de verdad que necesito ese calor, ese aplauso de todos los telespectadores que desde sus casas abren los ojos y sus oídos para escucharnos y ver lo que aquí en directo en Vamos a Ver les proponemos en esta tarde de miércoles. Vamos a arrancar con una realidad. La actualidad nos lleva hasta los caudales de los ríos en Castilla y León. Concretamente, las lluvias de los últimos días y el desembalse de pantanos hacen que los ríos leoneses, como el Órbigo, hayan incrementado notablemente su caudal. Así como ven, bajaba este río a su paso por Hospital de Órbigo. Una situación similar presentan otros cauces de esta provincia como el Bernesga, el Esla o el Porma. El deshielo y la lluvia están obligando a abrir numerosos pantanos y embalses en la cuenca del Duero. En Salamanca, Santa Teresa lleva varios días soltando más caudal y eso se refleja en el estado del Tormes a su paso por la capital. Más alarma suscita en la provincia la situación del Águeda con los embalses de Irueña y Ciudad Rodrigo al límite de su capacidad. La situación está muy lejos de ir a más y repetirse los episodios de crecidas de hace unas semanas. Desde Palencia, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero confirma una tendencia a la baja en el caudal de los ríos de la cuenca. Vamos a escucharle. Tenemos, a pesar de todo, pues, no sé, 10, 11 estaciones, parece ser, que en situación de alerta, pero vamos, no hay apenas estaciones que estén en situación de crecida, ya se está normalizando la situación. Bueno, pues nos quedamos con esa normalización o tendencia a la normalización de los caudales de ríos en Castilla y León, sobre todo en la zona de la provincia de León, de Salamanca, veíamos. Y ahora vamos a saludar a Esther Bermejo y ya se encuentra en su salsa, porque hablamos de Salamanca, de el octavo centenario. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Es verdad, qué recuerdos esos años universitarios y encima si son en Salamanca ya, de lujo. Volvería yo a esa época, ¿eh?, otra vez. Pero bueno, estoy aquí delante de la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca. ¿Por qué? Pues porque celebramos 800 años de historia de esta universidad. Una anécdota. Los estudiantes cuando se doctoraban, antes de mirar la rana, tenían que invitar al tribunal a una suculenta comida, mientras sus compañeros pintaban ese Vítor famoso. Anécdotas, curiosidades, historia, es lo que vamos a repasar esta tarde, pero también anunciaremos algunas de las actividades previstas para conmemorar 800 años de historia de una de las universidades más importantes del mundo. Cuando yo les decía, gracias Esther, volveremos contigo en unos minutos, cuando les decía a los telespectadores que Esther estaba en su salsa, pues evidentemente en esa Salamanca querida para ella de años universitarios. Octavo centenario, ahora nos vamos hasta la provincia de Valladolid, concretamente Bolaños. Allí se encuentra Patricia Andújar y ella nos va a hablar del arte de esta ciudad. Vamos a verla. Patricia. Buenas tardes, Cristina. Pues efectivamente hoy estamos en Bolaños, en la provincia de Valladolid. Y es que hoy de lo que vamos a hablar es de arte, pero de un arte muy especial, de un arte urbano cargado de realismo, como puedes observar en algunos de estos primeros murales del artista al que vamos a conocer esta tarde, que además ha dado ya el salto a nivel internacional, aunque a él le sigue gustando mucho pintar aquí, en este tipo de espacios, en pueblos. Y de hecho, podemos encontrar su obra en cualquier nave, en cualquier pared. Si te parece, en unos minutos le conocemos a él, al claro, artista. Queremos conocerle. Gracias, Patricia. Como también queremos conocer, Beatriz Casado, muy buenas tardes, desde nuestro plató, la receta de hoy, que promete ser original. Pues sí, Cristina, muy buenas tardes. Buenas original, tardes. Ante todo, aunque ya nuestro cocinero 5 estrellas, Jesús Sanabria, nos ha hablado de este producto, de esta parte del cerdo, pues no sé si les vamos a sorprender a los espectadores. Hoy nos va a cocinar lagarto, pero no este, no se asusten, que no es el reptil. Lagarto de cerdo ibérico, que seguro que va a estar muy rico. Es una parte del cerdo que luego nos contará Jesús dónde se encuentra, entre la espalda, el lomo, bueno, ya nos lo contó un día. Ibérico, que además lo va a hacer pues de una forma muy exótica, con ras el hanout, que es una mezcla de hierbas y especias. Promete ser una receta muy sabrosa y muy aromática, sobre todo, Cristina. Pues sí, sí, yo pensé que no ibas a hablar de cerdo, que tan solo ibas a enseñar la fotografía para crear más zozobra, pero no, ya no tenemos miedo, el lagarto no es lo que ustedes piensan. Bueno, todo ello de la mano de Jesús Sanabria en unos minutos y ahora más
contenidos en Vamos a Ver. La semana pasada conocíamos un caso de tuberculosis en un colegio de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda. Esta enfermedad está causada por una bacteria, pero ¿cómo se contagia y qué síntomas tiene? ¿Debemos alertarnos por un caso así? Estas dudas las resuelve nuestro médico de familia. Secretos de espuma da nombre al último libro de la escritora María Cristina Peñalosa. Su portada ya nos da una idea de lo intrigante de la obra. Un bosque que, según confiesa la escritora, hasta ella misma le provoca miedo. A todos nos ha llegado este momento. Abrimos el armario y ¡horror! No sabemos qué ponernos. Para que esto no vuelva a suceder, nuestra bloguera nos dará pautas y consejos que solucionen este pequeño problema. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León interpreta esta semana Fulgores, un concierto doble que dirige el torresano Jesús López Cobos. Y es doble porque en él se puede escuchar el sonido del violín de Ana María Valderrama junto a la guitarra de Rafael Aguirre. En unos instantes estarán con nosotros. Bueno, pues eso de instantes, nunca mejor dicho, porque efectivamente vamos a abrir este programa con música, con Ana María Valderrama, efectivamente, al violín, y con Rafael Aguirre como guitarrista. Pues van a interpretar Fulgores, una piececita, un fragmento de Fulgores, que hoy y mañana se va a interpretar junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Auditorio Miguel Delibes. Así que con ellos abrimos esta tarde de miércoles.
Buenas tardes, bienvenidos a los dos, Ana María y Rafael. Muchas gracias. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Muy bien. Bueno, una delicia para nuestros oídos esta música tan bonita que nos acabáis de tocar, que claro, a esas horas de la tarde, después de comer, nos relaja tanto. Y es que es una nana, ¿no? Es una nana sefardí lo que acabáis de interpretar. Efectivamente, sí, es una nana sefardí de Lorenzo Palomo. La verdad es que es una obra preciosa y nos encanta tocarla. Bueno, tenemos que decir que hoy y mañana actuáis en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid a las 8 de la tarde, dentro de los programas que ha organizado La Hostil. ¿Alguna vez habíais tocado en la comunidad? Sí, 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 habíamos tocado, yo había tocado ya con la Orquesta de Castilla y León en otra ocasión. ¿Sí? Y sí, sí, sí que hemos tocado bastante por castellano. Rafael, por lo menos yo es la primera vez que estoy aquí. Es la primera vez, sí, bueno, sí, sí. Bueno, a ver qué Espero tal el público, ¿eh? A ver qué tal el público, porque aquí donde le ven Rafael Aguirre, el guitarrista, es de Málaga. Sí. Y claro, digamos que tenemos caracteres diferentes, ¿no? Sí, sí. Quien actúa en Castilla y León y sale exitoso ya... Vamos, actúa ya en cualquier sitio, ¿eh? Pues esperemos también que te lo salga digo. Bien la cosa. De otra bueno, forma no puede salir. Esta obra que nos habéis interpretado, tanto esta noche que vais a interpretar Fulgores, está dirigido por la misma persona, ¿o no? Por... Sí, Lorenzo sí. Palomo. Sí. Lorenzo Palomo es el compositor, es el compositor. Y el director es Jesús López Cobos. ¿Qué? Es de Toro. Sí. Es de la tierra, sí, sí, sí. De Zamora. Sí. Y que además también hay una tercera persona, que lo voy a leer porque el apellido es complicado, porque es alemán, que es Rafael Fruchbeck, ¿no? Sí. Bueno, que para descanse porque ya no está con nosotros. Sí. Y que tiene un origen en estas obras porque los tres fueron amigos, ¿no? Sí, y él fue el que, digamos, terminó de animar a Lorenzo Palomo para que escribiera esta pieza, que es bastante única dentro del repertorio, un concierto para guitarra, violín y orquesta. Uh-huh. La verdad que no existe mucho. No existe, claro, y es sí. que es un casamiento perfecto esto del violín con la guitarra, ¿no? De verdad que sí, es una obra además preciosa. Yo quiero animar a la gente que venga esta noche porque creo que va a ser un concierto fantástico. La verdad es que la orquesta suena fenomenal, el maestro López Cobos es increíble y hemos hecho buen trabajo, creo, y la obra es espectacular. Yo creo que les va a gustar. Es mucho más movida que esto que hemos tocado ahora. Es bastante... Sí. Tiene mucho swing. Sí, claro, claro, claro. Sí. Y la verdad que el auditorio es fantástico. Yo he tenido la suerte de tocar en grande auditorio, pero estoy impresionado, la verdad, de lo que se ha hecho aquí en Valladolid. ¿Qué es tan importante? Bueno, más importante, por supuesto, es cómo tocan los autores, lógicamente, pero también es la acústica, ¿no? Sí. Importante, sí. Del lugar. Sí. Porque si hay buena materia prima, pero no hay buena acústica... No, de verdad que animo mucho a estar en ese auditorio que suena fantástico y con esa orquesta detrás. Y además tiene, la obra tiene una orquestación enorme. Uh-huh. Vais a ver que es una orquesta gigante. De pronto suena aquello que parece, o sea, que se va a caer el teatro. Súper bien acompañados, ¿no? Sí, sí, desde sí. luego. Desde bueno, luego gran sí. orquesta. Gran orquesta. Sí, sí. La joven, sí. la orquesta sinfónica de Castilla y León. Bueno, Cristina, pues nada, aquí nos quedamos. Que emplazamos a todos los espectadores a las 8 de la tarde en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Estos dos artistas acompañados por toda la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Una verdadera delicia, ¿eh? Pues muchísimas gracias a los dos solistas que hoy nos han abierto, nos han ayudado a abrir este programa con calidad, con gente de la tierra, con ese director de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que es Toresano, López Cobos, bueno, en fin, que tienen una cita hoy y mañana en el Auditorio Miguel Delibes, todos los amantes de la buena música. Y ahora nos vamos a ese edificio histórico, ya está dentro, yo creo que Esther Bermejo, en ese octavo centenario desde su creación, Esther. Ahora sí, ahora estamos dentro de este edificio histórico de la Universidad de Salamanca. Vicerrector, buenas tardes. Buenas tardes. En esta escalera que conduce al conocimiento. Efectivamente, porque es la escalera que nos lleva hacia la biblioteca. Y entonces, cuando se construyó en el siglo XVI este edificio de las escuelas mayores de la universidad, se construyó con esta gran escalera renacentista que tiene, que simboliza precisamente todos los obstáculos que hay que vencer hasta llegar al conocimiento. Son simbolizado muchos. Por supuesto, siempre. Y paseando por estas paredes, por estos pasillos, por este claustro, pienso yo, la de personas, la de personajes inteligentes, ¿cuánta sabiduría ha paseado por aquí, por estos pasillos, vicerrector? Pues mucho, muchísimo, ¿no? Es decir, en estos 800 años que va a cumplir la universidad ha pasado
lógicamente por fases muy diversas, pero en algunos momentos pues fue probablemente la más importante de las universidades del mundo, ¿no? Desde luego en el mundo hispánico, sin ninguna duda, ¿no? Particularmente en el siglo de oro, en el siglo XVI, pues es una época en la que se concentran, por una parte, grandes escritores, lingüistas. Está la Universidad de Nebrija. Toda la sabiduría. Toda la sabiduría. La Universidad de Nebrija, es la Universidad de Fray Luis. Es de Unamuno, vemos Unamuno, aquí su aula dedicada. Saltando, pasando el tiempo, en el siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, es la gran época de don Miguel de Unamuno, del rector por antonomasia, ¿no? Es decir, uno de los grandes figuras de la literatura española y del pensamiento español del siglo XX. Y esa anécdota que se esconde tras estos muros. Ah, bueno, te refieres al enfrentamiento que tuvo lugar el 12 de octubre del 36, que no fue en este aula, sino en el Paraninfo, que está al final de este pasillo. Es una anécdota en plena guerra civil, en la que hay un enfrentamiento en un acto público entre Unamuno, el viejo Unamuno, le quedaba muy pocos semanas ya de vida, y un militar, el general Millán Astray, que hizo una alabanza de la violencia, es decir, que fue la famosa frase "muera la inteligencia, viva la muerte" por parte de Millán Astray, que fue respondida indignada, de manera muy indignada, por Unamuno, en un contexto en que también pronunció la famosa frase del "venceréis pero no convenceréis". Venceréis pero no convenceréis, qué potente, ¿eh? Absolutamente. Qué potente. Y esta es una de mis favoritas, el aula Fray Luis de León, que se conserva tal cual, vicerrector. Sí, es un aula que se conserva tal cual, a la manera en la que existían las aulas del siglo XVI. Incluso se han hecho algunas pruebas con los bancos que tenemos aquí. Son bancos, algunos de ellos los más antiguos, de finales del siglo XVI. Y estas eran las aulas de una universidad, como la de Salamanca, en esa época. Es increíble. Increíble estar, sí, en este aula, imaginarse es ahí a Fray Luis de León. Es emocionante, sí. Aunque algunos de los cuadros que se conservan de la época, pues demuestran que el ambiente en las aulas es similar al que tenemos ahora, ¿eh? Es decir, que también, que no todo el mundo estaba muy atento a las explicaciones del magíster. Hemos hecho un breve repaso a estos 800 años de historia de la Universidad de Salamanca. Pero es que no queda aquí la cosa, porque lo que tenemos es que celebrar esos 800 años de historia, vicerrector. Un montón de actividades. Muchísimas, muchísimas. No me las cuente ahora. En la siguiente conexión damos un anticipo. Estupendo. Estaba yo pensando que qué envidia, ¿no? Estudiar en las aulas, en ese edificio histórico que ha sido la universidad, la facultad más representativa siglos atrás del mundo. Qué maravilla, qué lujo para los estudiantes que pueden acudir a sus aulas. Bueno, volveremos después con Esther y ahora vamos a trasladarnos a Bolaños de Campos, en la provincia de Valladolid. Y allí está Patricia Andújar con este artista pluridisciplinar. Vamos a conocerle. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes otra vez, Cristina. Pues ya estamos con este artista que él mismo se define como pluridisciplinar. Nacho Nevado, buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos ante uno de estos primeros murales que hiciste con la edad de 14 años aproximadamente. Sí, más o menos 14, 15 años. Sí. Bueno, ¿cómo comienza este arte tuyo que has creado? Pues yo empiezo pintando en Madrid. Y aquí tenía más tiempo y además tenía espacio como y podía hacer otras cosas distintas a algo rápido y letras, y empecé haciendo pues esto que ven. Pero empiezas de forma un poco autodidacta, o sea, luego ya estudiaste la carrera de Bellas Artes, ¿verdad? Pero al principio lo que tú concebías en tu cabeza intentabas plasmarlo. Sí, empecé de manera autodidacta y Bellas Artes la elegí precisamente por haber hecho esto antes. Y bueno, por ejemplo, este mural que estamos viendo, ¿es un Cristiano Ronaldo un poco regordete? Sí, es la versión de un santo, pero de la época, de lo que sería ahora un santo o una imagen de adoración. Y bueno, está un poco desmejorado, pero... ¿Porque te gustaba a ti Cristiano Ronaldo? ¿O todo lo contrario? No, yo a mí me es indiferente, pero al ser un icono me parecía algo muy potente. Y algo con lo que poder jugar y cambiarle un poco el contexto y precisamente por lo que se ha admirado Ronaldo, pues subvertirlo un poco y hacer una imagen que sería como un cuadro de iglesia o algo así, pero mucho más. Porque ahora que vas por ahí, por el concepto de tu arte, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Como una contradicción quizás?
Sí, yo intento buscar la simplicidad. Ahora es todo muy, muy sencillo, parto de algo muy complejo y paso a algo más sencillo, y todo está lleno de contradicciones. Intento que sea lo más poliédrico posible, que tengan diferentes puntos de vista, y eso lo consigo que desde un punto de, desde consiguiendo algo simple, y de esa manera puede ser interpretable desde muchísimos puntos. Sobre todo para eso, para que cada persona pueda interpretarlo de una forma diferente. Antes me decías, no a todo el mundo le tiene por qué gustar Picasso. Picasso es un artista reconocido, pero que haya libertad para que alguien diga, pues a mí no me gusta. Claro, yo creo que es importante que cada cual, creo que el arte de, para mí debería ser así, y es que cada persona aunque ellos crean que no saben, saben más de lo, simplemente te puede gustar, te puede llevar a algún sitio, te puede algo más expresivo, menos expresivo, es que tú sientas complicidad con lo que ves. Bueno, Nacho, eres un artista ya un poco internacional, estamos viendo una de las primeras obras que hiciste cuando eras todavía jovencito, has hecho ya cosas en la India, en Londres, si te parece, Cristina, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño descanso, cuando me vuelvas a pedir paso, nos vamos a desplazar a otra de estas obras de Nacho para que nos siga contando cómo comenzó este recorrido por un arte tan particular como el que él mismo nos ha explicado. Bueno, pues lo que tú digas, a sus órdenes, compañera, desde Bolaños de Campos y desde la provincia de Valladolid nos vamos hasta la provincia de Segovia. Gracias a la Fundación Villalar seguimos, y gracias a los jóvenes reporteros, a los chavales, seguimos conociendo municipios de nuestra comunidad. 2248, en esta ocasión vamos a conocer Remondo, en la provincia de Segovia. La Fundación Villalar te ofrece este espacio. Con 754 metros de altitud, es el pueblo más bajo de la provincia de Segovia. A la entrada del pueblo tenemos el parque, que antiguamente era una gran laguna. Cuentan nuestros abuelos que en invierno se lava y podían patinar en ella. Luego se secó y la rellenaron. Cuando nuestros padres eran pequeños, plantaron todos los árboles que tiene ahora. En el medio del pueblo está la Plaza Mayor. El ayuntamiento, un depósito muy grande de agua y la iglesia de Santa María del siglo XVIII. Esto es Remondo. Remondo está rodeado de pinares y de campos de cultivo. La agricultura es su principal actividad. También tenemos alguna industria, como un lavadero de zanahorias, un almacén de patatas, naves de pollos y empresas de PVC. Cerca del pueblo está el río Pirón, que en verano va seco, pero por el resto del año lleva bastante agua, gracias a que se hicieron presas y presillas.
estas rellenan los acuíferos subterráneos y la laguna que tenemos al lado del colegio, que antiguamente era un abrevadero para los animales. Esperemos que os haya gustado nuestro pueblo y vengáis a verlo el 13 de junio, que es San Antonio de Padua, las fiestas. La Fundación Villalar te ha ofrecido este espacio. Bueno, un aplauso para Remondo, que hay muchos municipios que aún no conocemos. Pues aquí está, chavales, de Remondo, de la provincia de Segovia, este diploma acreditativo de lo bien que lo habéis hecho y de lo fantástico que habéis mostrado y enseñado vuestro pueblo. Bueno, pues seguiremos cada semana disfrutando de más municipios en nuestra comunidad, como disfrutamos cada semana de Jesús Sanabria, Beatriz y en este caso del lagarto. ¡Lagarto! Que no es el lagarto Juancho, este que tengo aquí. No es. Mira, que es que lo tengo aquí porque si lo pongo así y nos acercamos por aquí, pues por eso se llama lagarto, porque tiene la misma forma que esto, que no es porque nos lo hayamos inventado nosotros. ¿Ves así alargado? Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro que se llama así porque tiene la misma forma, ¿no? El lagarto que el lagarto que vamos a comer. La gente se va a creer que vamos a cocinar lagarto de verdad. Venga, ya lo dejamos, ¿no? Sí, ¿dejamos a Juancho sí, por aquí ya? Yo creo que sí. Ya lo dejamos ahí. Bueno. Bueno, el lagarto ya lo hemos traído otras veces. Sí. Y te recuerdo, ¿no? Es una pieza que está entre el lomo y las costillas. A ver cómo me hiciste la otra vez. Ahí, por aquí. Entre el lomo y las costillas. Ahí. Aquí. Por aquí ahí y por aquí, ¿no? En el además, cerdo. Correcto. Además, que mira cómo se asemeja, ¿verdad? Claro. Es una carne que tiene mucha infiltración de grasa y en el exterior también. La verdad es que es ideal para la parrilla. Para la plancha de más, ¿no? Es ideal. Pero nosotros le vamos a dar un toquecito especial, que además el ras al jamón. Es... ¡Ay, qué complicado! Bueno, no sabemos árabe. Es una mezcla que luego explicaremos un poco del porqué de la mezcla esta. Además, cada cocinero tiene su mezcla, su propia mezcla. Claro. Hay una base, pero luego su propia mezcla, y eso no se lo dice a nadie. No, es un secreto. No se lo dice a nadie. De cada casa. Y en Arabia, en la zona del Magreb, igual cada familia tiene su mezcla, que tampoco se lo dice a nadie. Es que claro, ras al-hanut, que es como me has dicho que se llamaba, es una mezcla, como decíamos, de hierbas y especias. Entonces, claro, como es una mezcla, pues y si le ponemos un poquito más de jengibre que del otro, pues ya, claro, el sabor cambia un pelín. Fíjate, hay zonas que incluso le ponen insectos. Uy. Y le ponen belladona. Belladona, tú sabes que es como un afrodisíaco, como una especie de droga. ¿Ah? Pues incluso le ponen hasta eso. O sea, fíjate. Qué cosas. Sí, pero bueno. Cada uno le pone su toque personal. La base la vamos a dar, ¿no? Vale. La base la vamos a dar, que va a estar ahí, bueno, bien escrito. Vamos a hacer este nosotros. Lagarto salteado. Correcto. Vamos a decir los ingredientes. Exacto. Necesitamos el lagarto, sí, que yo ya le he limpiado un poquito. Podríamos quitar algo más de exceso de grasa. Un poquito de grasa. Pero yo creo que estaría limpio para lo que vamos a hacer. Tenemos pimentón de la Vera. Pimentón. Jengibre en polvo, sal, la mezcla de especias que hemos dicho. Sí. Y luego lo vamos a poner con un poquito, es que esto no lleva más, menta y perejil. Y ya está. Ya está. Menta y perejil. Y luego lo vamos a poner para suavizarlo un poco, para que la mezcla no resulte tan, no empalagosa, sino exageradamente, nos puede resultar un poco exagerado a especias. Le vamos a acompañar con una ensalada que lleva tomate. Tomatito picado. Tomate picado, limpio, sin piel. Sí. Cebolla picada y ajo, todo en crudo. ¿El ajo y la cebolla en crudo? Todo la en cebolla, crudo. Bueno, y el ajo en crudo también. Todo en crudo. Que nos va, ya verás que mezcla de sabores más rica. Fuerte comida donde las haya, ¿eh? No, especiada, no especiada y con ajo. Sí, pero no. Hombre, ¿qué tarde? Vamos a poner vamos un poquito. A tener. Vale. Vamos a poner un poquito, mujer. Entonces, mira, lo primero que tenemos que hacer es... Venga. Vamos a macerar esto. Te lo he comentado antes. Necesitaría... Sí. Necesitaría... ¿Cuánto una hora, tiempo hora y media estar en maceración? Nosotros no vamos a tener tanto tiempo. Y vamos a poner trocitos así. Mira, vete me ayudando. Un poquito de aceite. Ponme ahí un poquito de aceite. Aquí echamos un poquito de aceite. Sí, espera, poquito ¿lo puedo aceite echar aquí? Sí, así pueden perfecto ver los compañeros. Sí, sí, bien. Sí. Venga. Tú me dirás a ver cuánto, ¿eh? A ver. Espera, ay, te voy echando eso. Cuando tú me digas. Venga. Vete poniendo. Tiene que quedar, hombre, no bañado en aceite, pero para poderlo mezclar. Venga. Madre mía, si pudieran ustedes apreciar más el olor. El olor de las mezclas, de la mezcla es una pasada. Hasta que me digas. Es una pasada. De momento vale. Vale. Ahora le vas a poner una pizca de nuez moscada, una pizca, ¿eh?
¿A dónde está la nuez moscada? Digo, perdona, de jengibre. Ah, digo, ya me estás... No, me lías, no, Jesús. Escucha, no, la nuez moscada está aquí. Y estaba atenta a los ingredientes y no has dicho nuez moscada. Está aquí, ¿eh? La nuez moscada está aquí. Jengibre en polvo, sí. Eso es, que está aquí. O sea, ¿te huele la punta, también? La punta de una cucharadita, por ahí tienes una cucharadita. Ah, vale. ¿Cómo hacen los profesionales? Ya lo iba a echar a mano yo, ¿eh? No, la punta, no, eso tiene que ir poco. ¿Así? Correcto, con eso es suficiente. Vamos para allá. Échalo sin miedo, que ahí ya no pasa nada porque lo tenemos que mezclar. Perfecto. De pimentón, lo mismo que has puesto de pimentón de la vida. Buenísimo. Es. ¿Este pica? No, ese es dulce. No. Vale. No, no es una receta picante. Otra puntita. Hay un poco menos. ¿Un poco menos? Sí. Es importante cuando vayamos a mezclar pasarnos, ¿no? Las especias, hay que mezclarlas bien porque nos puede estropear un guiso. Claro. Ahora vas a poner de eso una cucharada entera. Una cucharadita de café entera. De la entera, mezcla, vale. Del ras al nahud. ¿Ras? ¿Cómo es? Al-hanut. Al-hanut. Ay, correcto. Que me gusta mucho. Estás mejor que yo, ¿eh? Hombre. Esa, una cuchara entera. Venga, ahí. Vamos ahí. Que no falte esto, ¿eh? Correcto, venga. Y ahora un poquito de sal. Se voy a ir cortando porque vamos a poner todo, ¿vale? La sal ya la puedo echar con los dedos, ¿no? La sal la puedes echar con los dedos, con la mano. Perfectamente. Venga, sí, vale. Sal tampoco mucho, sí, un poquito. Tampoco mucho, que casi que es mejor rectificar al final, ¿no? Efectivamente. Un pelín. Y ahora sí, ahora mézclalo bien con la cuchara y lo que te comento antes. Con esa masa misma, sí, sí. Eso habría que dejarlo una hora, hora y media, por lo menos, ¿eh? Para que empape bien, macerarlo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y luego lo que vamos a hacer es freírlo, pero freírlo nada, 2-3 minutitos. Vale. O sea, darle un salteado rápido para que nos quede jugoso. Perfecto. Porque no hace falta que se nos churrusca mucho. Claro. Porque esta carne sí que queda muy rica churruscada, pero lo que te he comentado antes, a la parrilla, a la brasa, queda deliciosa. No hará falta echar mucho aceite porque la propia grasita soltará, ¿no? Efectivamente, eso es. Vale. Y vamos a ir preparando mientras se macera un poco, porque luego es freírlo solo, ¿eh? Uh-huh. La ensalada, espera, que voy por aquí. Vale. Que es una especie, o sea, que esto de es rápido, ensalada, ¿no? Realmente. Bueno, menos la horita que tendríamos que estar aquí esperando, pero bueno. Si no, solo podemos tener... A ver, que si estamos macerados un poquito más tampoco pasa nada, ¿eh? Claro. También un poco a gusto del consumidor, ¿no? Como mínimo, claro, yo te digo como mínimo... Y esto simplemente es un poco de guarnición. Le podemos poner unas patatas fritas. Que también, ¿sí, también? Le va, también. Uy, qué le va fenomenal. Me está gustando esto a mí, ¿eh? No, aparte de que es una receta riquísima. Ojo, mira, este tipo de ese tipo de especias, la mezcla, que ahora saldrá ahí en pantalla... Sí. Nos viene muy bien para los arroces, para la pasta también. Claro, me comentabas antes, claro, fuera de cámara, que también lo podíamos utilizar en arroces, en pasta. Tiene que estar buenísimo. Buenísimo. Jesús, ¿esta mezcla la venden así ya? ¿O hay que hacerla en casa? No, la mezcla hay que hacerla en casa. Hay que hacerla en casa. Además, vale, para hacer una buena mezcla tenemos que hacer una cosa, esto es importante. Hay que tostar las especias y tostarlas enteras. Es decir, el trozo de canela entero, el jengibre, la nuez moscada, todo eso entero. Tenemos los ingredientes de este ras al-hanut, ¿no? Lo van a dar ahí, sí, lo van a dar ahí. Ahí lo vemos, eso es. La mezcla de especias. Eso hay que tostarlo un poquito, bueno, un poquito, ¿eh? Y luego triturarlo bien, como lo tenemos ahí. Uh-huh. Pero si está tostado, es que va a potenciar el sabor de la. Le da otro especias. Toque. Eso. Perfecto. Es. Eso, bueno, es. Pues bueno, esto lo vamos a mezclar así, simplemente con el ajo crudo. Se me ha escapado un trocito, Jesús. Bueno, no te no pasa preocupes. Nada, no lo ha visto nadie. No te preocupes, no que nada. Sí lo he visto yo y no pasa nada porque venga, la cocina está limpia. Perfecto. Y mis manos también. Es que le estoy dando tan fuerte, que claro. Ahora simplemente con que lo dejes ahí, suficiente. Aquí y esto... tendríamos que dejar reposar una horita y media más o menos. Correcto, sí. Para que empape bien el sabor. Y esto lo dejamos también un poquitín en maceración. Un poquito, ¿eh? Un esto poquito. No hace falta tenerlo una hora y media. Uh-huh. Pero sí para que se mezcle. Un poquito de ajo, por favor. Un poquito de ajo. Una gotita. Sí, de ajo no también mucho. También te hago aquí así un poquitín, como correcto, tú. Correcto, sí, porque tampoco ahí. Esto... Ahí, vale. Perfecto. ¿Ves que hemos puesto no mucho ajo? No mucho, no mucho, no mucho. Pero la cebolla, vale. A mí la cebolla cruda me gusta mucho. Pero el ajo es un poco más complicado. El ajo ya es un poco más personal. ¿Una gotita de aceite? Aceite, otro poquitito. Una gotita, eso es. Que nos vamos a ir... Al final, si te das cuenta... Vale, al final te das cuenta, hemos hecho un adobo. Hay infinidad, ¿sí?, de adobos. En España se hacen un montón. De hecho, los adobos vienen de los árabes. En España hemos estado mucho tiempo dominados por los árabes, muchos años. Y de ahí nos viene mucha cultura tradicional, claro, nuestra, nos viene de la nos hemos quedado con lo bueno, ¿no? Árabe, correcto. Sí, perfecto. Sí. Bueno, nos quedamos aquí con esta maceración del lagarto, con estas especias, ras al-hanut, que me he quedado yo con el nombre ya. Pues ahora te ha salido bien. Volvemos en un ratito. ¿Dónde vamos ahora? Pues nos vamos a nuestro pedazo de concurso de la canción. Este viernes, que quedan ya nada más que 2 días. No se lo pueden perder, por favor. Atentos, atentos. Se acerca la final del primer concurso de la canción. Cada viernes la competición será más dura y el jurado será implacable. Solo 4 artistas llegarán a la gran final y demostrarán su voz, su arte y su talento. Primer concurso de la canción. Todos los viernes en Vamos a Ver. El primer concurso de la canción toma la recta final. Marina,
Clara, Alba Solsona, Alba García, José Luis, Nadia y Luis Casado han pasado a la siguiente ronda. Solo cuatro competirán para llevarse el micrófono del primer concurso de la canción. El 3 de junio, la gran final. Promete, promete. Yo les aseguro que este viernes promete y mucho. Así que no se lo pierdan. Cada vez son más los asiduos a los viernes de ese concurso de la canción, pero este mucho más, si cabe. Si cabe. Vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de salud, de la salud que nos preocupa a todos y vamos a hablar de la tuberculosis. Hace unos días conocíamos que había sido diagnosticada, muy buenas tardes doctor Omar Guillermo, en un municipio de la comunidad, unos casos de tuberculosis y la pregunta es, ¿es normal que aparezca una enfermedad que creíamos si no? Yo creo que lo que ha pasado extinguida, es... Extinguida, dormida. Lo que ha pasado es, entre la mala prensa que ha existido de esa enfermedad, entre algo que creíamos, como acabas tú de decir, de que estaba erradicado, de que estaba no aparecía, esa información errónea que teníamos y de repente te enteras de algo que ha sido así, o sea, lo que acaban de ver es lo normal. El año pasado hubieron 287 casos en Castilla y León. O sea, que de dormida, bueno... Pero que es un dato buenísimo, o sea, en referencia a la secuencia que viene teniendo la patología, sí, que siempre vamos a menos, son datos muy buenos. Además, antes no había ningún modelo de tratamiento, hablando de 100 años, la gente iba a un sanatorio y iba a morir. Es que ya no es así, ahora es un proceso infeccioso cualquiera en el que responde de manera extraordinaria a un tratamiento y no hace falta verlo, o sea, nosotros como médicos no vemos esa sensación de alarma o esa sensación de mala prensa de esa enfermedad. Lamentablemente, al igual que la lepra, ¿te acuerdas los tiempos? Decían el leproso. Sí, son lesiones. Las películas de romanos, la verdad. Entonces, esa mala prensa histórica de ese proceso lo arrastramos en la memoria. Entonces, la gente dice tuberculosis, lo vive como tuberculosis. Sí que es una enfermedad contagiosa, pero es una enfermedad que responde muy bien al tratamiento. Es una enfermedad que tiene un tratamiento a 6 meses, a largo plazo. Entonces, lamentablemente, algunos pacientes abandonan porque se sienten mejor y quieren dejar el tratamiento. Y sí que tenemos más problemas en el abandono del tratamiento, pero no en la resolución del proceso. Responde muy bien, ya detallaremos ahí. Hoy tenemos a los castellanos opinando. Aquí radiografías, doctor. ¡Buf! Qué feo presenta, ¿no? El pulmón derecho. Este proceso de la tuberculosis, el caso que hemos visto aquí, te digo, ha llamado la atención, a lo mejor la sensibilidad de que hayan niños, de por medio, sí, cuando hay niños todo sí, es mucho más salta, alarmante, claro. Han estado agrupados en un mismo punto, que también eso llama la atención, pero no es un dato, te prometo, no es un dato dentro del punto de vista médicamente hablando, no se vive como lo vive, digamos, la prensa con o como alarma. Vive con esa, bueno, alarma. ¿Qué es la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es una infección provocada por un micobacteria, una bacteria tuberculosis, que la detectó por primera vez el señor Koch, Robert Koch, y en honor a su nombre, mucho tiempo se le llamó, que también cabe señalar a la bacteria, como el bacilo de Koch, en honor a su nombre. Uh-huh. Fue en el 1882 que por primera vez la describió. Y al describirla ahí, a partir de ese año, en marzo del 24 de marzo del 1882, 100 años después, la OMS declaró como Día Mundial en contra de la tuberculosis. El 24 de marzo declaró, digo, ese día para llamar a la atención, para que la gente se conciencie, para promover, para provocar que los estados crearan política para poderla erradicar. Entonces, esa evolución de esos 100 años ha sido tan, tan buena, tan positiva, han sido tan exitosos los tratamientos, los resultados, que ha llegado la gente a pensar, de pasar a tantísimos casos, a no oírlo, pues ya la gente no llegó a pensar que no existía o que está erradicada. Pero es que no es así. Entonces, al no ser así, y de repente oyes un caso, la gente se alarma. Es una infección de una bacteria, como puede ser una infección de la gripe o como puede ser cualquier otra bacteria. Fíjate que la gripe también mata. Si no se trata, si no se diagnostica, también mata y no deja de ser un virus cualquiera. Entonces, pero parece que no asusta tanto, ¿no? Como la palabrita, tuberculosis. Y es lo que yo quiero señalar, el hecho de que esa manera histórica de cómo hemos vivido la tuberculosis no significa que sea la realidad. Es una infección que no solo es pulmonar, el 67% de los casos se presenta en el pulmón,
pero hay otros casos que pueden estar en la piel o pueden estar en la meninge del cerebro, puede expresarse tuberculosis en otra parte del cuerpo. Es la bacteria infecta, pudieras tener la bacteria sin la necesidad de tener la enfermedad, que son dos cosas distintas. Podemos coger el símil del virus del VIH. El SIDA, sí. Es un virus, pero la enfermedad es el SIDA. Claro. Puede ser portador del virus, pero no necesariamente el virus te ha enfermado y ha provocado el síndrome de la inmunodeficiencia. Entonces la tuberculosis es similar. Puedes tener, puede dar positivo a tenerle, pero que no haya desarrollado la enfermedad. Y luego hay un índice de contagio alto. Se dice que más o menos una persona tiene capacidad de contagiar entre 10 a 15 personas. Entonces, 10 a 15 personas. Al año más o menos puede infectar un contagiado o una persona que propiamente tenga. ¿Y se contagia por? Toser, estornudo, por el aire. Vía aérea. Vía aérea. Bueno, vamos a las encuestas a pie de calle, doctor, que ahí es donde vamos a pulsar esa alarma o no de la ciudadanía. Vamos a ver lo que nos dicen. ¿Usted sabe lo que es la tuberculosis? Con trabajo. Lo sé, pero no se lo sé explicar. Es una enfermedad de toda la vida, la tuberculosis, ¿no? Una enfermedad infecciosa de los bronquios, ¿no? O pulmón. Una enfermedad del pulmón, ¿no? Sí, lo sé, pero vamos, no lo he tenido. Es algo relacionado con los pulmones. Es una enfermedad pulmonar. Y que es un poco raro quizás que en esta época, en estos años, siglo XXI, se dé esta enfermedad que parecía ya erradicada. Sí, muy raro puesto que se haya erradicado. Ya muchos tiempos que no se oía esta enfermedad. Parecería que estaba erradicada porque antes, según decían, era por falta de alimento. O gente con menos recursos. Igual que están viniendo muchas enfermedades con la gente, con los inmigrantes, que no están vacunados. Ahora hay muchas personas que también tienen carencia de muchos alimentos básicos y puede ser una de las causas. ¿Sabe cuáles son los síntomas? No tengo ni idea, eso ya no sé. Puede ser tos y echar unas flemas con sangre, pueden ser los síntomas, sea un dolor de pecho o alguna cosa así. Al principio empieza parecido a como si fuese un catarro, ¿no? Una gripe. Y es, pues eso, que los pulmones no funcionan bien. Mucha fiebre y pocas ganas de nada, claro. ¿Será como una neumonía o como? No lo sé exactamente. Pues los catarros lo primero. Los males estar, el que no puedes respirar, eso es lo que yo entiendo. ¿Sabes si es contagiosa? Dicen que sí, ¿no? Sí puede ser contagiosa. Sí, creo que sí que es contagiosa. Ay, me encantan, de verdad, ¿eh? Es que me encantan. Qué fiebre buena está. Y no se tiene ganas de nada. Pues claro, como diría mi abuelo, no hay música de enfermos, ¿no? Claro, bueno. Claro. Mira, eso de los síntomas que estaban hablando, tal como dice la señora, que no tiene ganas de nada, puede llegar a aparecer, puede parecer en un momento una bronquitis o una neumonía, esa sintomatología de cansancio, astenia, fatiga, sí. Dolor de pecho, expectoración, y suelen tener una característica de expectoración con sangre, que médicamente nosotros llamamos hemoptisis, ese catarro ahí con contenido sanguíneo. Pero los primeros días es difícil diagnosticar porque lo normal es pensar en otros procesos que son más comunes. Suele uno pillarlo o en protocolos de medicina preventiva, que normalmente cuando alguien va, un ejemplo, cuando van a las pruebas de la policía se le suele mandar la prueba de la tuberculina, una prueba o el mantus, alguna persona le han hecho, le pinchan un poco. ¿Con un análisis de sangre se...? Le pinchan y le mandan luego a ver la reacción del pinchazo, un análisis que se hace en la piel, y luego se puede saber si la persona ha entrado en contacto con la bacteria, si está enfermo, si no. Entonces se diagnostican más de esa forma que cuando realmente se expresa la enfermedad. Uh-huh. Eso es un dato bueno porque hemos sido precoces, hemos sido, digamos, en la parte preventiva. Y nos hemos adelantado. Nos hemos adelantado y el resultado, ya te digo, que aunque haya llamado la atención, aunque la prensa se haya alarmado de ver tres casos en el colegio, unos niños, que no deja de ser importante, pero son datos que entran todavía en el... Dentro de lo que es la normalidad y como... Si es que uno de los índices más bajos está en Castilla y León de la tuberculosis. De la tuberculosis. Pero, ya te digo, decía la señora, una enfermedad de toda la vida, siempre ha estado claro, con nosotros. Claro, la gente mayor además lo reconocía mucho antes que la gente joven, ¿no? Es que te pones a leer y encuentras, históricamente fue difícil el tema entre los leprosos, los tuberculosos. Fue una enfermedad muy, muy difícil porque incluso estaban marginados, se le trataba como una enfermedad incluso despectiva cuando era una infección cualquiera, o sea, uh-huh. Pero al no haber recursos de cómo dar solución a ella, cada persona se veía
digamos, veo mi muerte venir, ya tanto como... Como les está ocurriendo a los que yo conozco, pues yo seré uno más, seguiré el mismo camino. El tratamiento, doctor, que ahora es absolutamente diferente al siglo XIX... El tratamiento es bacteria, antibiótico. Hay que matar a esa bacteria con antibiótico. Es una bacteria muy resistente. Quiero hacer yo un llamado, por favor, cumplir el tratamiento. Responde muy bien, pero hay que cumplirlo. Porque luego hay recidivas y hay... Y se hace resistente la bacteria. Entonces, claro. Si se hace resistente, eso significa que la bacteria ha aprendido con lo que me estabas machacando, me aprendo la forma de cómo me atacas y ya sé defenderme cuando vuelves a intentarlo. Entonces, encontramos resistencia y es más difícil poder quitarlo. Es como una batalla, ¿no? Como una batalla de guerra, de dos guerreros, exactamente igual. Entonces, la bacteria luchan por sobrevivir y el antibiótico por matarla. Entonces, ella aprende la técnica de cómo la están eliminando. ¿Qué es lo correcto? Completar el tratamiento. Es que hay una resolución 100%... Que esto sirve para todo, ¿eh? Aquí es una enfermedad... potente, esta bacteria es potente, pero en otros casos exactamente lo mismo. Hay que terminar los tratamientos que hay que completar médico... los tratamientos. Es que tiene una razón de ser, que a veces la gente dice, es que ya me estoy siento mejor. Bien. A los tres días ya estoy mejor. Me siento bien, ¿para qué lo voy a continuar? O ya me siento, es que antes no podía ni toser y ahora mira qué bien, qué a gusto estoy. Pero no significa que estás sano. Claro. Significa que el proceso está bien. Igual cuando pones un tratamiento crónico, me suele pasar en la consulta, que los pacientes dicen, doctor, ¿y cuándo me vas a quitar esa pastilla? Pero pues si estás crónico, bien es porque la estás usando, o sea, el diabético, el hipertenso. Es que no me vuelve a subir la tensión después que uso la pastilla, ¿me la puede quitar? No te sube porque la estás tomando. Entonces, por favor, respetar el tratamiento. Antes de abandonarlo, preguntar al médico, preguntar a su enfermera, preguntar. No se ocurra abandonar el tratamiento simplemente porque le parece que estás mejor. En este caso, Wikipedia. Google no sirve para nada, ¿eh? De verdad que no, que no, que no, que no. Al médico de cabecera y las páginas que hay en los portales de salud, como ocurre. Pero si sirve de algo, quitar ese miedo, esa sensación de miedo a la población, de que es una enfermedad que va a venir a comer, no, que ha vuelto. Ha vuelto algo de entre los muertos, no, siempre ha estado. Hemos conseguido desde su origen hasta ahora reducir un montón de casos, responde muy bien y por favor que se queden con eso en la cabeza. Cero miedo y cumplir los tratamientos. Cero miedo y cumplir los tratamientos. Esto que valga para todo tipo de bacterias cuando el doctor indica que es un antibiótico lo que tienen que tomar los pacientes. Correcto. Doctor, nosotros tomamos todo lo que usted nos manda cada semana puntualmente, así que le esperamos a seguir hablando Muchas gracias. Salud para prevenir primero y después también para ver cuál es el tratamiento, si una vez, que tenemos esa enfermedad, cómo tratarla. Gracias, doctor Guillermo. Gracias. Vamos a hacer una pausa breve, brevísima. Continuamos en directo en Vamos a Ver en este miércoles. No se vaya. Bueno, bueno, que suene este lagarto en la sartén. Jesús, empezamos ya a echarlo. Claro, porque esto ya nos lleva muy poquito tiempo, ¿no? Esto nada, es dos minutitos. Lo tenemos. Sellarlo un poco y a correr, ¿eh? No hay que hacerlo mucho tampoco, ¿no? No, que son trocitos un poco gruesos. Y además, date cuenta que nada, hemos puesto una gotina de aceite. Que incluso no sería necesario porque ya tiene bastante aceite. Jesús, además del lagarto, ¿se podrían utilizar otras carnes? O si dicen, bueno, pues el lagarto tiene demasiada. ¿Quieres decir con estas especias? Con estas especias, cualquier carne de cerdo. Con el mismo aderezo, cualquier otra carne, parte del cerdo. Exactamente, cualquier carne. Que como decimos, el cerdo, hasta los andares. Eso dicen, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y podríamos echar solomillo, podríamos echar luma, secreto. Claro, bueno. Hombre, interesa que sea una carne que esté infiltrada. Que tenga un poquito de grasa, un poquito, ¿no? De grasa, efectivamente, eso es. Bueno, es que hemos estado estudiando aquí en publicidad ahora. Y anda que no hay cosas del cerdo que podemos echar aquí, ¿no? Más, delicia, capricho. Claro, me ha gustado ahora porque, por ejemplo, mira, esto es de la venta tabanera. Y cada pieza tiene su nombre. Y te dice de dónde viene y para qué se puede utilizar. O recomendado, para qué se puede recomendar, ¿comprendes? Esto es como que fuera la clase de anatomía del cerdo, ¿eh? Vamos. Delicia, caprichos, solomillo. Me encantan falso los caprichos. Solomillo. Caprichos. Eso es. Además decíamos que es una delicia. Y ¿no? Las chichas o las jijas, uy, qué el picadillo. Rico el picadillo, qué bueno. Este con unos huevos fritos ya. Eso, pero sin ya, especias, ¿no? Ese ya está. El picadillo ya, el picadillo tal cual. El picadillo ya está. Abanico, que decíamos que muchas piezas toman nombre por la forma, ¿no? Como por ejemplo el lagarto. En algunos casos sí, efectivamente. El abanico. ¿Qué más tenemos por aquí? La chuleta de aguja, el lomito. Tenemos también, bueno, la panceta, la panceta, bolita, exacto, el pez, por la forma. Ahí lo vemos. Sí, exacto.
Perfecto. Parece ¿y el secreto, Jesús? ¿Y el secreto? ¿Por qué se llama secreto? Cuéntame, anda. Que hay dos teorías, ¿no? Hay varias teorías. A ver. Yo de las voy a ir implantando. Escuchen, ¿vale? Atentos. Sí, sí. De las que más se suele oír es que es una pieza que está muy escondida en el cerdo. Claro. Y entonces no se ve. Y otra es... Y por eso se llama secreto, porque está muy escondida, muy escondida. Y otra es porque los carniceros se la comían y no llegaban a la venta. Entonces no decían nada, se lo comían y era como un secreto. ¿Qué me dices? Vamos a merendarnos, vamos a almorzarnos. Ay. Esas son... Hay más, ¿eh? Pero bueno, básicamente esas dos. Pero qué buena pinta tiene esto, ya está hecho. Ya está, esto ya está, no, si es que no hace falta más. No me da tiempo, lo que he hablado un poco y ya está esto. Dos minutitos y ya está. Y, ay, te voy a explicar que eso... Ah, sí. Otra cosa, vamos a explicar también el origen de este ras halhanut, que de la mezcla de especias. ¿De dónde viene esto? Porque lógicamente proviene de los países árabes, pero... Correcto. Se dice que, bueno, que un comerciante iba con camellos y diferentes especias... En el zoco, ¿no? Y fue al zoco, y en el zoco, bueno, después de dejar las especias en el suelo, dos camellos se enzarzaron, y claro, fueron todas las especias por todos los sitios. ¿Qué hizo este hombre? Muy hábil él. Las recogió todas, las mezcló y las vendió como si fuera una mezcla maravillosa, afrodisíaca. Y bueno, tuvo tanto éxito que luego ya empezó a hacer su propia mezcla. Y ya te digo, en cada cocinero tiene la suya. Cada familia lleva más o menos la suya. Y yo la mía tampoco te la voy a dar. ¡Ay, Jesús! ¿Qué crees que te diga? El toque final. El toque final y el secreto. No se dice. No, es una tontería. Si lo han puesto en los rótulos, está todo. Ya nos han pillado el truco enseguida, ¿eh? Claro. Está todo. Eso antes sí que se llevaba y se sigue haciendo en algunos sitios, ¿no? Pero nosotros no es el caso. Pero bueno, sí que es cierto, Jesús, que si van a comerlo, por ejemplo, al restaurante, pues les va a saber de una forma. Y luego si el señor o la señora lo va a hacer en su casa, es decir, pues no me ha salido el ras halhanut como lo hizo Jesús, porque igual ha echado un poquito más de aquí, un poquito más de allá, ¿no? Hombre, luego las proporciones, pero si sigue la receta... No tiene ningún problema. Yo, por ejemplo, esto lo utilizo para las carrilleras. Las carrilleras, ese tipo de carrilleras, de cerdo. Además, utilizo cerdo blanco, cerdo duroc. Estamos viendo la receta. Exacto. Bueno, ahora mira. Ahora es simplemente, hemos picado un poco de... ¿Qué más falta, Jesús? Hierbabuena, pues mira. ¿Hierbabuena aumenta? Hierbabuena, ¿podemos utilizar las dos cosas? Yo aconsejaría hierbabuena, porque es más suave, es más para cocinar. Es más suave la hierbabuena y más que la para cocinar. Vale. Unas gotitas de limón. Y listo, que le ponemos queremos poner patatas fritas, pues ya, ya rompemos. Pero si no, es una receta bien sencilla. Fíjate que lo hemos preparado en directo. Estaría más rico si lo hubiéramos macerado un poquito más de tiempo. Una hora y media. Claro. Por ahí. Bueno, para que lo vean los espectadores, está perfecto. Repetimos un poco rápido los ingredientes de este lagarto salteado. Ponemos en maceración el lagarto que le hemos cortado, pues mira, más o menos en 3 centímetros. Correcto. Sí. Aceite de oliva, pimentón, sal. Y el jengibre. ¿Jengibre? Esto, una pizquita. Trituradito. Y luego la mezcla, ahí ya ponemos una cucharada generosa. Una cucharadita generosa. Un poquito de sal y lo dejamos macerar hora y media. En la sartén, fíjate, con una gotina de aceite nada más, porque ya hemos incorporado aceite. Sí. Lo freímos un poco para que nos quede por dentro jugosa. Hemos hecho una ensalada que lo que hace es refrescar un poco con tomate, cebolla, ajo, aceite y un poquito de sal. Qué bien. Nada más. Y el contraste es esto que está fresquito con eso muy aromático. Yo les recomiendo que lo hagan, que es una delicia. Además, el lagarto es un producto económico. ¿Es económico? Sí. Ah, pensé yo que iba a ser un poco caro, fíjate. No, es una de las piezas más económicas que tiene el cerdo. Como el secreto, la pluma... Incluso más barato. ¿Más barato? Sí, sí, algo más barato, sí, sí. No sabría decirte, pero 5,80, una cosa así, o 6 como mucho el kilo. Perfecto. Y un kilo da mucho, ¿eh? Claro, te iba a decir, porque, por ejemplo, ¿esta porción para cuántas personas serían? ¿Como para mí? Para mí solo. ¿Para ti? O para mí sola también, ¿eh? Dependiendo de la hora que tengamos. Como tú, yo creo que tenía para 2 o 3. No me digas. Yo soy comilón y una ración de esa está bien, hombre. Bueno. Pero bueno, un kilo calcula para 3 personas. Da, porque fíjate, tenemos aquí un platito, nos ha sobrado y todavía hemos hecho. Sí, sí, sí. Muy rico, Jesús, huele de maravilla. Sobre todo me ha gustado esta receta. Es una gozada. Es alucinante. Me ha encantado el ras halhanut. Además, es una cosa que me ha gustado así árabe. Y pues nada, que te esperamos la próxima semana. Yo encantado, faltaría. Con más recetas y nos sigue sorprendiendo, ¿eh? Cada semana nos sorprende Jesús. Sí, seguro que sí. Cristina, seguro que a ti también te ha gustado este ras halhanut. Claro. Y me va a gustar mucho más. Bueno, gracias, Jesús Sanabria. Hoy lagarto, Beatriz. Vamos a irnos del lagarto en nuestra cocina, en nuestras sartenes, nuestras cazuelitas, hasta Salamanca, porque allí hay multitud y un montón de actividades que
van a anticiparse. Esther. Así es, un montón de actividades son las que nos esperan para celebrar este octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Decíamos ayer, diremos mañana, pero no, lo vamos a contar hoy, vicerrector. ¿Cuántas actividades tenemos programadas? Pues muchas, 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 y de muy diverso tipo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el centenario de la universidad tiene como objetivo mejorar la vida de la universidad, mejorarla como institución académica, es decir, que en 2019 sea la Universidad de Salamanca sea una universidad mejor de lo que es antes del inicio de la conmemoración. Y en ese sentido, pues hay de varios... Una inyección, ¿no? Eso es una inyección de muchas cosas, ¿no? Inyección también de inversiones, de que algo, cosas que nos permitan ser mejores en la docencia, en la investigación, también mejorar nuestra proyección pública, mejorar nuestra imagen. Vamos a centrarnos en este reloj muy significativo. Tenemos aquí dos años clave, el año de inicio y el año de conmemoración. Todos los días nos va marcando los días que faltan hasta... Hasta el 31 de diciembre de 2018, que será el momento en el cual culmine la conmemoración. Es decir, el reloj se ha puesto en marcha cuando faltaban 1000 días, para el inicio de la conmemoración, porque el inicio ya viene de tiempo atrás, sino hasta el final de la conmemoración. Es una cuenta atrás. Una cuenta atrás, pero una cuenta atrás que incluye todo lo que ya venimos haciendo. Y que no nos podemos perder. ¿Cuál es lo que los castellanos y leoneses no se deben perder durante toda esta celebración? Pues no se deben perder nada, ¿eh? No se deben perder la idea de que... Que vayan cogiendo una libretita y que vayan apuntando. Sí, hay cosas que serán, digamos, para el gran público, es decir, que tendremos exposiciones, conciertos, es decir, cosas abiertas a... Muy participativo, muy ¿no? participativas, pero luego hay otras actividades que están... Que para que como... puedan participar todos los estudiantes, porque son muchos y además seguimos con mucha gente... extranjera, sigue siendo referente internacional. Sí, tenemos a la universidad llegan unos 10.000 estudiantes extranjeros cada año. Es decir que, bueno, queremos por tanto que sean más, queremos que sean mejores, queremos mejorar nuestra capacidad en alguna de nuestras fortalezas, como es, nosotros somos la Universidad del Español, tenemos una particular riqueza y experiencia en este ámbito, somos una universidad con unos muy fuertes lazos con toda Latinoamérica que igualmente queremos reforzar, es decir, queremos que todo esto, que ahora lo vemos aquí, pues que siga siendo así y cada vez mejor. Estaremos muy atentos. Hablábamos de conciertos, hablábamos de exposiciones, de conferencias, más actividades. Vamos a dejar la pincelada y luego que se metan en la página de la Universidad de Salamanca, del octavo centenario. Y que eso, tenemos un poco, ¿no? Una página además muy excelente a partir de un diseño, el diseño de la conmemoración, del logo de la conmemoración es un diseño de un gran artista internacional como es Miquel Barceló, que nos ha regalado ese diseño, ¡precioso! Que es muy bonito, evoca, en fin, son los dragones que evocan un mundo medieval en el cual surge la universidad y la página web está hecha sobre ese diseño. Vicerrector, empezamos a disfrutar de esa conmemoración. Que así sea. Empecemos. Bueno, pues así será. Yo estoy aquí, bueno, encantada con la lectura. Estamos teniendo una semana donde estamos promoviendo, en cierto sentido, si lo quieren ver así, la lectura. Siempre es importante leer. Es un buen, una buena compañía, un buen amigo de viaje. Secretos de espuma es la segunda novela de Cristina Peñalosa. Ella viene desde mi querido León. Que desde aquí saludamos a todos los leones. Querido de las dos. Querido. Donde hace apenas un mes ha presentado su segunda novela, Secretos de espuma. Y estábamos hablando, Cristina y yo, mi tocaya, de lo que significa y de cómo explicar lo que significa esta novela. Es una novela psicológica, podríamos decir. Sí, podríamos decir que es una novela psicológica. Aunque, bueno, tampoco me gusta a mí ponerle etiquetas, porque eso más bien es propio de los libreros y de los editores, ¿no? Que te colocan enseguida ahí. Pero podríamos decir eso porque en esta novela yo utilizo el psicoanálisis como un recurso literario para ir contando, además, para ir contando la historia de Elsa. Se somete que, a ello, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, además de utilizarlo como recurso,
pues he intentado en este caso decir lo que es un psicoanálisis de verdad. Perdón. Sí, nada, nada. Tu bebé, tranquila, tranquilamente, para que nos puedas contar. Tú tranquila, si tienes que toser, tose. Si necesitas un Kleenex también. Lo que tú necesites, Cristina. Perdóname, Cristina. Pero oye, ¿en qué momentos más inoportunos, a veces un ataque de tos? Bebe más, si lo necesitas. Ah, bueno, pues por favor, bebé, antes de que te nos quedes sin voz, bebe toda la copa, si hace falta. ¿Estás mejor? No. Perdón. Nada, 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 nada. A ver, vamos a hacer una cosa, Cristina. Voy a dar paso, que tengo a mi compañera Patricia Andújar, que se ha movido a otro lugar donde hay más murales de este artista, en Bolaños de Campos. Así que, Patricia, te doy tiempo para que nos lo cuentes. Buenas tardes, compañera, de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristina? Pues ya nos hemos movido hasta otro lugar donde está otro de estos murales de este artista Amparito. Así te llaman. Sí, sí, sí. Esto viene porque una amiga tuya se dirigía hacia ti y a ti te pareció oportuno utilizarlo como nombre artístico. Era una expresión de como asombro y me pareció que cuando hacía graffiti era para nada, suponía, no era nada violento, ni iba un poco con mi manera de ser, de no lejos, meterme. Sí, de esos nombres, ¿verdad? Un poco agresivos que utilizan a veces los grafiteros. Estamos viendo otro de estos murales, el último que pintaste aquí antes de viajar por muchos lugares del mundo, y hablábamos de esa contradicción. Explícamela tú, Nacho. Sí, lo que hago normalmente es objetos y cambio un poco el significado mediante introducir elementos nuevos para dar cabida a un poco la reflexión o simplemente para jugar con la estética del lugar. En este caso, Millennials Pensioners. Millennials and Pensioners. Porque, más o menos. Sí, porque habla sobre las... Nació a partir de hablar sobre las pensiones y sobre nosotros los millennials que vamos a tener. Pero esa era esa, esa es la contradicción, perdóname. La pala trabajando siempre y la cachaba en el otro lateral, en el otro lado, un poco de hasta cuándo vamos a estar, ¿no? Efectivamente, ahí. Que seguramente a nosotros nos toque y a los más jóvenes que nos tocará estar toda la vida. Así que hay que elegir algo que nos guste. Bueno, y hablábamos también del espacio. ¿A ti te gusta mucho el poder pintar en un pueblo? ¿Por qué? Me parece que es mucho más potente que pintar en una ciudad, porque la gente no espera encontrarse esto en el medio rural y hay más tiempo para pararse a pensar. No estás desbordado por información y tienes más tiempo para pensar por el porqué o tener tu propia reflexión. Ahora estás en un nuevo concepto, unos objetos un poco particulares. Descríbeme si alguno... Pues tengo un teléfono que si hablas, que está dado la vuelta, el altavoz y el micrófono. Entonces, si hablas, no escuchas, y si escuchas, no hablas. Entonces, son cosas muy sencillas que pueden dar cabida a mucha reflexión, si se quiere. Y también unos tapers y una langosta, esto me llama mucho la atención. Es, pues, contradicciones que podemos tener, que podemos llegar a tener nosotros, y a mí me gusta un poco experimentar eso, pero siempre desde un punto de vista poco pretencioso, sino a cosas muy sencillas que puedan dar cabida a más reflexión. Ahora estás con proyectos futuros, dentro de nada te vas a Galicia, India, Londres, bueno, haces muchas cosas a nivel internacional. Nacho, muchas gracias por habernos atendido y Cristina, nos quedamos con este concepto de arte, esta apertura a que cada uno pueda interpretar el arte como quiera, sin estar marcados por lo que se supone que debemos entender del arte. Bueno, pues estupendo, gracias Patricia, hoy desde Bolaños, y ahora vamos a hacer deporte, lo van a hacer mejor por nosotros Isaías y Maripa. ¿De la mano de quién? De nuestro entrenador personal, Rubén Nozal.
Pero bueno, esos ejercicios son más de gimnasia preparto, ¿no? ¿Eh? Pues nosotros vamos a hacer un ejercicio con este tipo de balón que se llama fitball, que cuesta muy poquito, entre 5, 10 o 15 euros, que lo podemos deshinchar y transportar en la maleta, que no ocupa sitio y que nos va a dar muchas variantes para trabajar tanto las piernas como los brazos. Pues los dos primeros ejercicios que vamos a hacer con el fitball es unas sentadillas con un apoyo en la espalda contra la pared y después, para hacer un trabajo de brazos, unas flexiones. Dejamos un segundo el fitball y lo que hacemos es buscamos una pared un poquito lisa, apoyamos el fitball más o menos a la altura de la zona lumbar y hago una sentadilla. Cuando bajo llevo las manos hacia adelante y cuando subo las llevo hacia abajo, siempre dejando el peso en los talones y siempre con una posición erguida mirando al frente. Ahí está, ¿vale? Venga, vamos a ponerlo, chicos. Vale, muy bien. Venga, pues ya está. Ahora el segundo trabajo que vamos a hacer es un trabajo de brazos, ¿vale, Maripaz? Entonces lo que hacemos es apoyamos el balón de nuevo contra la pared y doblo los codos hasta que el pecho toque con el balón y los estiro nuevamente. Entonces hago un trabajo de flexiones de brazos para potenciar la musculatura anterior del tronco y la musculatura posterior del brazo. Venga, ponemos el balón más o menos a la altura del pecho, el cuerpo bien firme, bien fuerte, y doblo los codos hasta que toque en el pecho el balón. Muy bien. Empujo y estiro. Fenomenal. De estas, pues podemos hacer entre 15 y 20 repeticiones y para que nos cueste un poquito más, lo que haremos será bajar el balón hacia abajo casi casi hasta que llegue al suelo y así de esta manera incrementamos la intensidad. Bueno, pues seguimos con otro trabajo de piernas. En esta ocasión lo que hago es coger el fitball y sin ningún apoyo estiro los codos y hago una sentadilla. Llevo el peso en los talones y subo los brazos a la vez que yo me voy hacia abajo, siempre con el cuerpo bien erguido y mirando al frente. Ven, vamos a por ello. Pues seguimos fortaleciendo las piernas con un ejercicio tan bueno como las sentadillas, dándole muchas variantes. Y ahora vamos a trabajar la zona abdominal y la zona lumbar, toda esta franja, la zona horaria, como me dicen a mí, la musculatura del tronco. Entonces apoyamos los codos y retraso las piernas y me quedo bien recto. No quiero que se me hunda la barriga, esto no. Empujo el fitball, levanto el pecho y me quedo ahí durante 10 o 20 segundos sin hacer nada, ¿de acuerdo? Y para incrementarlo, pues os puedo dar golpecitos y es un poco más difícil, ¿verdad? Pues las dos últimas propuestas para hoy es una, un trabajo, seguimos trabajando el tronco y los brazos y después haremos un trabajo de coordinación también tumbado boca abajo y mejora de la estabilidad y del equilibrio. El primer ejercicio que quiero que hagáis es aprieto fuerte el fitball, estiro los codos y golpeo fuerte el suelo, pero fuerte, fuerte, no me pongo blandengue y se me va el balón, ¿vale? Fuerte y golpeo el suelo y aguanto ese rebote. Venga, vamos a por ello. El último ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio un poquito más complicado, que podemos hacer dos variantes. La primera sería simplemente quedarnos quietos, simplemente quedarnos bien duros, que no se nos hunda el culo, sino ponernos bien compactos y si ya este lo dominamos, podemos llevar las rodillas al pecho, podemos subir hacia el techo, podemos sacar una pierna lateral, ya todo lo que se nos vaya ocurriendo, ¿vale? Y si alguno quiere probar, podemos intentar llevar las rodillas al pecho, aunque es posible que perdamos el equilibrio, puesto que el fitball, al ser muy inestable, se puede ir hacia los lados. Bueno, Castillo, pues nos despedimos. Ha sido una tarde provechosa para dar variantes para trabajo con el fitball. Y aquí dejamos a nuestros mayores jugando con sus pelotas. Bueno, pues tenemos ya nuestra escritora.
lista y presta para hablarnos de su última novela, concretamente su segunda novela, porque ha escrito narrativa, relatos cortos, breves, también ha escrito cuentos, premiados, muy premiados todos ellos, y también premiada su primera novela. En esta ocasión ha sido finalista en distintos certámenes literarios, pero viene a hablarnos de esta novela psicológica que se lee con facilidad, entretiene, Cristina. Te sumerge en un mundo donde hay dos hermanas como protagonistas y una de ellas es un fantasma. Pues sí, es un fantasma, porque realmente Elena muere al principio, bueno, ha muerto ya cuando empieza la novela, y su hermana Elsa se acuerda mucho de ella, y desde que tenía 12 años, que es cuando muere Elena, porque se ahoga en el mar Cantábrico, ella está preguntándose por qué ha pasado eso, qué motivos tuvo su hermana para suicidarse, porque se supone que... O sea, no, no es un accidente, es que se suicidó. Bueno, no se sabe. No, si lo puedo decir. Es que no se sabe, nunca se sabe seguro. Se supone que ha sido un suicidio. Pero ella dice, bueno, igual mi hermana simplemente es que tuvo un accidente y se ahogó en el mar. Entonces pasa el tiempo y en un momento dado de su vida, que Elsa marcha a Viena para buscar una vida mejor, porque en su ciudad, que es una ciudad que se llama Pátina, que está en las faldas de la cordillera Cantábrica, ella se está ahogando, está pasándolo muy mal y se marcha a Viena a escribir una novela que lleva mucho tiempo postergando, ¿no? Entonces empieza a ver a su hermana en Viena. Empieza a ver a su hermana o el espectro de su hermana. Ella no sabe, porque cada vez que intenta alcanzarla, se le escapa. Y ahí entra otro personaje en la novela, Cristina, que una es amiga, Marta, sí, que es Marta, y que la ayuda. La ayuda en la búsqueda de ese fantasma. Lo estás pasando muy mal. No voy a forzar la voz, porque horrible, es que vengo de una faringitis. Claro, y entonces, bueno, que nos viene nuestra leonesa a presentar su novela y estas cosas pasan porque es un directo. Si estuviera grabado, estas cosas no pasarían, no Cristina. Pasaría. Con lo cual, te pido que no te esfuerces. Yo agradezco muchísimo que te hayas venido desde mi querido León a presentarnos esta novela, que en su portada, Secretos de Espuma, se ve un bosque de la novela. Es que este bosque es el bosque de la novela. Ellas vivían aquí al lado, las dos hermanas, con sus padres, y ellas jugaron mucho en este bosque y tuvieron mucha vida ahí de pequeñas. Pero después... Bueno, esto de verdad, es que ¿qué le vamos a hacer? Son las cuestiones del directo, y viene de una faringitis, y así está nuestra invitada. Esta portada, además, se podría tomar pues como un poco como metafórica, porque puede ser también ese psicoanálisis de Elsa. Uh-huh. Ella, todas sus limitaciones, sus dudas están aquí Marta representadas. ¿Marta es psicóloga? No, Marta es una doctora que ella conoce en Viena casualmente, porque ella se pone mala, como yo ahora. Y necesita del asesoramiento. A mí me socorre de... Cristina Campbell. Y a ella Marta. Y a ella Marta. Reimann, claro, claro. Y bueno, pues... Bueno, ¿qué pueden los espectadores que te estén viendo, los paisanos castellanos y leoneses, Cristina, qué pueden disfrutar en esta novela? Pues yo creo que lo principal es que tiene un poco de intriga, tiene amor, pasión, celos... Ah, amor y pasión. Bueno, también. Me pongo yo apasionada y me voy a poner otra vez a toser, pero es bueno, verdad. Pero también sí. Hay pasión y amor. Y tiene unas venganzas... Tiene una venganza terrible, están los fantasmas, que hay más de uno. Y los fantasmas se vengan también. Y todas esas expectativas que se abren en el libro, pues el fantasma ese que no se sabe, otro fantasma que hay por ahí que fue un... Bueno, maquis. Y lo fuiste a presentar al Palacio Conde Luna en León, donde dicen que también hay fantasmas, sí. ¿Pero lo elegiste por eso? No. Ah, bueno. Fue no, es que es coyuntural. El Palacio del Conde Luna es un marco precioso, la gente de León que lo conoce. Me encanta esta música, ¿eh? No sé quién la ha elegido, pero me encanta. Sí, es preciosa. Bueno, pues... Y bueno, tuvimos lleno total y lo único tendré que disculparme... Aquí también estamos teniendo lleno total, sí. Tú no les ves, pero el lleno está garantizado. Tendré que disculparme con la gente de León, que se me quedaron como 40 personas fuera. Pues este es el momento. Y de verdad, que les pido disculpas porque
es que no les dejaron entrar. O sea, cuando se completa el aforo en estos sitios, no te dejan entrar. Bueno, pues Cristina, que lo dejamos aquí, que no quiero forzarte más. Que muchas gracias. A la tercera vas a estar ya curada absolutamente y vas eso a hablarnos espero, si no, de tu siguiente trabajo o de lo que tú quieras, paisana, que tienes aquí tu casa, Cristina Peñalosa, muchas hoy gracias, presentando Cristina. Su última novela, Secretos de Espuma. Sí. Gracias, Cristina. Gracias a ti, Cristina. Vamos a hacer una pausa, no te muevas, vamos a hacer una pausa y te invito a que te quedes, por lo menos para que escuches los consejos a la vuelta de nuestra bloguera Teresa Torres, porque ¿cuántas veces nos levantamos y decimos, ¿y qué me pongo? Bueno, pues ella ahora nos lo va a resolver a la vuelta. ¿Qué fácil puede ser ganar un libro electrónico en Vamos a Ver? Tan solo con un clic desde tu móvil. Mándanos tus fotografías o vídeos al WhatsApp del programa 682-787878 y entrarás en el sorteo de un elegante ebook. Todos los meses, regalazos en Vamos a Ver, enviándonos alguna fotografía o vídeo de tus situaciones cotidianas al número 682-787878. Vamos a ver, para que veas y para que leas. A ver, Beatriz, querida, ayúdame. Vámonos. David Fernández, tú ya que tienes estamos una con las flores de moradas. David Fernández Matellán, desde Palacios de Sanabria, en Zamora. Lirio morado, que veíamos gustan antes. Los morados, a ti. Me gustan las flores moradas, sí. Ah, mira. A mí no. ¿No? ¿Morado? Morado. Un poco. Ya te veo, ¿no? Que no te pones nada morado. No, no, no te no, va no, el morado. No, no, no. Bueno, es que creo que no me he puesto nada. Morado, nunca. Moradito, como decía la canción. José Ordóñez, desde Medina del Campo, Valladolid. Bueno, pues. Lerma Burgos, una foto de Lerma Burgos. ¿Será? ¿Eh? Pero señores de Medina del Campo, Valladolid, sí, ¿no? Sí, sí, vale. Sí. Tori Renedo, desde Melgar, de Fernamental, en Burgos. Cascada de Arbaneja del Castillo. Uy, qué cascadas, ¿eh? Tenemos unas cascadas maravillosas. Unas más bonitas. Sí, sí. Un bañito ahí, ¿verdad? Con este nos agua. Faltaría un vídeo, ¿eh? Para escuchar el ruido de esa cascada. Mándennos vídeos, por favor, de cascadas. A ver, Susana Rodríguez, desde San Andrés de Rabanedo, León. Sara y Lobby. Es una preciosidad, ¿eh? El perrito, yo creo que es un pastor alemán o así. ¿Es perro o perra? Lobby. Pues no sé decirte. No lo distingo. De Lobezno. Mira los ríos. Adolfo Luis Cortés, desde Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Río Águeda. Ah, lo hablábamos hoy. Claro. Hoy era uno de los ríos de la provincia de Salamanca que estaban con los caudales. Sí, sí. El Águeda, eso es. ¿Cómo se encuentran? Andrés Pérez, desde Rabanal del Camino, León. Una anda. Vez más. Mira, son gallinas. Que no son de las de los huevos morados, ¿no? O azules. Azules. Otra flor, esta es naranja, ¿eh? Esta me gusta más. Rosa María Hernández, desde Salamanca. Flor Puerto de la Cruz. Anda. Flores mexicanas. Anda. Ah, ¿que la flor se llama Puerto de la Cruz? Sí. Pues ah, qué curioso. Fíjate. Si bueno, es que, no entiendo yo de botánica, esto pero... Esto es como una enciclopedia, los WhatsApp. Jesús Fernández, desde Hospital de Órbigo, que también hablábamos del río que pasa por Hospital de Órbigo, ¿eh? Kira se cansó del pasatiempo y se quedó dormida. ¡Ay, pobrecita! Y es que no puede ser. Los ríos de los que hablábamos y también nuestras mascotas que nos acompañan. Muy cortito hoy, el WhatsApp, las fotos del WhatsApp. Saben que hay un libro electrónico, o sea, lo hemos dicho hace un instante, así que manden ustedes vídeos, fotos, que más posibilidades tendrán de llevarse el estupendo libro electrónico. Y sin más, vamos a aplaudir a la señorita Torres, Teresa Torres, que además necesita subidón. Mira, por favor, muestra esa sandalia tan bonita, porque es morada, ¿eh? Bueno, es violeta, ¿no? Un poquito ahí. Bueno, sí. Sí, no sé. ¿Qué color es? A ver, es como un rosa fucsia. Sí, tiene un toque morado también. Moradito, así. Y es lo típico que depende de con qué te lo pongas, tira más a una muy cosa bonitas, o a otra. Muy bonitas, hacen muy bonita la pierna. ¿Eso está de muy moda? Muy altas también. ¿Eso está de moda? Está de moda, está sí. De moda, vale. Bueno, vamos a ver, que no sé qué me voy a poner, que son las 8 de la mañana y qué me pongo. Por ejemplo, eso he preguntado yo en el vídeo. ¿Cuánto te has planteado? Pues yo creo que lo tengo pensado el día anterior.
Porque ¿sí? Si no, a las 8 de la mañana, pensar, o mientras me estoy pintando así un poquillo el ojo, digo, que me pongo el vaquero, la camisa, esto mismo, ya está. Esto mismo. O vas a tientas en el armario y dices lo primero que pille. Es complicado, yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho todos. Por favor, decidme que sí, porque si no, sí, me sentiría sí, muy rara. Sí, sí, sí. ¿Qué sí. me pongo hoy? Y el vídeo que vamos a ver a continuación va sobre esta gran pregunta. ¿Qué me pongo hoy? Vamos a verlo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quería hablar de un tema que fijo que os ha ocurrido alguna vez y seguro que a muchas de forma recurrente, y es tener un día de no sé qué ponerme. A mí me ocurre de forma continua, así que he desarrollado una serie de estrategias para salvar lo que podríamos denominar un bad fashion day. Y os quiero contar estas estrategias por si os sirven de inspiración para vuestro día a día. Así que comenzamos. Yo divido los bad fashion day. Bad fashion day. En diario y especial. Hoy vamos a centrarnos en el diario. El Bad Fashion Day diario sería un día normal en el que tienes que ir a trabajar o tienes que ir a clase y de repente te levantas de la cama y surge la gran pregunta. ¿Qué me pongo hoy? Lo primero, que no cunda el pánico, no empieces a tirar toda la ropa encima de la cama y no te desesperes. Hay que aceptar que en estos días lo que nos asalta es una sensación de inseguridad y por eso nos ponemos de los nervios. Así que lo mejor es recurrir a combinar prendas de las tres listas que vamos a ver a continuación. Básicos, 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 fashion y prendas o complementos en tendencia. Son prendas básicas que te sientan bien y con las que estás a gusto. Dentro de esta categoría incluiríamos las prendas lisas, sin ningún tipo de estampado, de líneas sencillas, sin asimetrías, y de colores neutros, blanco, negro, gris, y podríamos incluir el vaquero. Cada persona tiene que elegir sus propios básicos básicos e incluso podemos ir añadiendo o quitando estos básicos según la temporada. Para mí, esta primavera, los básicos básicos serían una falda negra corta con vuelo, unos vaqueros oscuros, unos pitillos negro y otros en color gris, camisetas blancas, negras o grises, una americana y una cazadora vaquera. Voy a recalcar que tienen que ser prendas que nos sienten bien. Os voy a poner un ejemplo. Entre estas dos faldas negras voy a elegir como un básico de fondo de armario fundamental esta que tiene vuelo en la parte de abajo. Mejor que esta que tiene un corte más recto, aunque tiene un corte en A, pero es más recto. Porque voy a elegir esta falda en lugar de esta, porque esta, al tener el vuelo en la parte de abajo, me va a estilizar mucho más las piernas y a mí eso es un tema que me da seguridad. Si me veo las piernas bien, voy a ir más segura. Otro ejemplo serían los pantalones oscuros. Os he dicho que un básico imprescindible para mí son los vaqueros oscuros, porque el tintado oscuro va a hacer que nuestra pierna parezca más delgadita que si nos ponemos un vaquero más claro. Pero es que además el tintado oscuro lo que va a hacer es que la prenda parezca un poco más seria dentro de que es una prenda vaquera, y a lo mejor podemos acudir a una reunión informal con este vaquero, mientras que con un vaquero más claro parecería que vamos demasiado informales. Son prendas que empezaron siendo tendencia, pero que como han sido tendencia tantas temporadas, al final se han hecho un hueco en nuestro armario e incluso podríamos llamarlo clásicos. En este apartado, por ejemplo, incluiría el estampado de rayas, las chaquetas verde militar, las cazadoras de cuero negras y la camisa vaquera. Sirven como comodín para cualquiera de nuestros looks, pero aportando un toque mucho más actual. Por último, tenemos el apartado de los amantes de las tendencias. Aquí incluimos prendas y accesorios que están de moda cada temporada, que son tendencia. Pero no es necesario elegir lo más extravagante que se haya presentado durante esa temporada. Para mí, las tendencias clave que incluir en mi armario durante esta primavera sería una chaqueta bomber, una bandana o un pañuelo alegre, algo con estampado de flores, algo metalizado y algo en color rosa. Mi recomendación es que adaptemos las tendencias a nuestra forma de vestir e incluso a la forma de nuestro cuerpo. Y ahora vamos a ver cómo combinar las prendas de estas tres listas que hemos visto: los básicos básicos, básicos fashion y prendas y accesorios en tendencia, para intentar salvar un bad fashion day. Should I get lonely when I'm the only human in the heaving?
own soul, stinging on my tongue now. Hop on that waiver, hop on that wait its turn. It will beat, it will burn, burn, but burn your love into the ground. Espero que os haya gustado muchísimo, espero que os haya servido de inspiración y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un beso! ¡Mua! ¡Qué bien! Recibimos el beso, todos recibimos ese beso y esos buenos consejos, ¿eh? ¿De qué me pongo hoy? ¿Qué me pongo? Pues efectivamente nos sigue pasando a todas y mucho más de lo que queremos. Sí, sí, la verdad que sí, es una pregunta muy recurrente. Muy recurrente. Muy recurrente. Vamos a hablar de tendencias. Sí, vamos a seguir con este fotos. Tema un poco de qué me pongo hoy porque... nos pasa a nosotras, pero también les pasa a la gente que está metida en el mundo de la moda. Y muchas de ellas, o sea, personas, bloggers, modelos y un montón de personas que se dedican a la moda, lo que hacen es eso, combinar básicos con a lo mejor complementos o algún toque de tendencia, pero sobre todo se basan en básicos. En básico. Así que vamos a verlo para... creerlo. Creerlo, exactamente. Verlo para creerlo. Que veáis qué se utiliza. Por ejemplo, la camisa vaquera, que decíamos que era uno de los básicos de armario, por lo menos en el mío era uno de los básicos, sí. Combinado con rayas, que también era una de las tendencias, y la bandana en el cuello, que a mí la gente me la pongo y me dice, ¿pero a dónde vas con eso? Yeah. Y es una tendencia, de verdad, o sea, se va a ver muchísimo. Que no la digan eso, que es tendencia. Es tendencia, pero, es tendencia. Pero, ¿sobre la camisa también? Sí, 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 sí. Se ha visto tanto en el cuello, sin más, metiéndolo como por debajo del cuello de la camisa, en la muñeca incluso, que también queda muy bonito, y en el pelo, que también lo vimos en el vídeo de Coachella, que también se llevaba en el pelo. Sí. Con lo cual la bandana está ahí, ¿eh? Pongan una bandana en su vida, venga. Pero para verano también, entonces. Sí, totalmente. Y sobre todo la roja, esa era azul, pero sobre todo la roja. Unos vaqueros, el que más nos guste. Yo elegía un pitillo porque me gusta más un pitillo oscuro, un pantalón vaquero pitillo oscuro. Pero también se pero puede el ser boyfriend, el que tú, con el que tú te sientas a gusto. Como digo en el vídeo, lo importante es que los básicos sean básicos, pero además que tú te sientas a gusto, que te sientas segura. Claro, o sea, claro. Que digas, me lo pongo porque y sé que estoy bien. O sea, uh-huh. No estoy haciendo mezclas raras, me sienta bien. Y luego lleva pues un jersey en color gris y el toque lo da pues con los zapatos que son rosas, pero realmente son básicos, tal y claro. Como va vestida. Con lo cual, bueno, pues básico y luego un pequeño toque de tendencia, que en este caso es el color rosa, que es, como hemos dicho, el color del 2016. Efectivamente. Como tu fondo. Estás perfectamente acompañada. Encuadrada. El fondo de Teresa, que es rosa también. Las rayas, que bueno, pues podemos elegir en una camiseta. Yo, por ejemplo, como básico tengo camisetas de rayas solo en la camiseta, pero puedes elegir una falda o puedes elegir una chaqueta, eso ya como a ti te guste. Pero el estampado de rayas, que es una de las tendencias para esta primavera-verano. Horizontales, verticales. Eso te iba, mira, me has quitado la pregunta, ¿eh? Porque digo, claro, se está cuando viendo, he dicho falda, digo, bueno, claro, falda, se está viendo raya, mucho horizontal. Claro. Las horizontales, como ya sabéis, ensanchan la figura. Con lo cual, bueno, pues con precaución. Cada una que lo lleve como quiera, sí, y a donde quiera. Y a donde quiera. Yo, por ejemplo, las camisetas sí que recomiendo que estén más pegaditas, porque si, aparte del volumen que ya crea el estampado de rayas, si además es suelta, pues te va a crear todavía más volumen. Con lo cual, yo, con las que mejor me siento son las que van un poquito pegaditas, porque te hacen menos volumen dentro del volumen que ya te hace de por sí. Uh-huh. bueno, luego, claro, pantalones. Yo estaba hablando de primavera, pero para verano hay muchas personas que utilizan el short vaquero, el pantalón corto, como un básico de armario que además ¿Y realmente qué tiene que te tener combina. ¿Y el pantalón, el short vaquero para que siente bien? Pues eso me lo pregunto yo cada vez que un short vaquero. Es muy complicado. Un tutorial de eso, ¿eh? Porque además yo. Es una prenda que no la he encontrado todavía el punto de ebullición. Tiempo, o sea, sí, pues no, todavía no la encuentro porque de hecho me he probado dos que eran bastante bonitos, pero sentaban muy bien por delante, pero por detrás sentaban fatal. Vaya, yo no sé exactamente en qué consiste, pero no. O sea, que todavía los haré un estudio sobre las, ellas. Las variables no las no las tengo, claras, no, no las tengo. Eso sí, que no sean muy estrechos, muy pegados al cuerpo, claro, porque no queda. Es que... una prenda muy mini, con lo cual hay que tener cuidado. Claro. Dices un short, pero ¿qué haces? Claro, te lo pones pegadito a la pierna, de la rodilla, claro, hasta pegadito a la todo. Pierna, más ancho, ¿cómo? Yo creo que a la hora de estilizar en la pierna va a quedar sueltecito. Mejor un poquitín suelto. Sí.
Al contrario que los pitillos, que yo creo que favorece mejor la Me dicen los chicos que cuanto más corto, mejor. Bueno, para los hombres dependiendo sí. También para quién, ¿eh? Vamos, claro, depende. Este vestidito no es una falda y una camisa. Es una falda y una camisa. Por ejemplo, la camisa blanca para mí no es un básico porque no me la suelo poner. No me encuentro a gusto con una camisa blanca. Por eso decía en el vídeo que cada uno tiene que elegir sus básicos. Y si para ti, por ejemplo, Cristina, sí, la camisa blanca la tú la utilizas mucho, es un básico, pues fantástico. La puedes utilizar pues eso, con una falda un poco más especial, a lo mejor de encaje, que también el encaje yo creo que se ha instaurado ya en las tiendas y en los armarios. Sí, antes no se llevaba tanto y ahora es como también un clásico, ¿no? Y la cazadora vaquera, que ahora en verano es como un comodín. O sea, sí, la puedes utilizar yo por si refresca, ¿no? Por si refresca. La llevas en el coche, yo también. De los principales básicos, una chaqueta vaquera y de cuero más en invierno, es que es fundamental. Sí, la cazadora de cuero también. Y luego pues el vaquero lo puedes llevar pues en blusa, en vaquero, o sea, en el pantalón vaquero, también en vestido, porque ahora bueno pues es una tendencia también. Y vemos como que muy se ha anudado. Es que el pañuelo está volviendo con mucha fuerza. Ha habido unos años como que no se utilizaban los pañuelos cortos ni los pañuelos estrechos. Había una época en la que se ha utilizado muchísimo. Sí. Yo hace años. Muchísimo. Una cantidad de pañuelos, pero para todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Mi madre también tiene muchísimos pañuelos y ahora están volviendo otra vez. Ahora se los estás robando del armario. Sí, totalmente. Muy bonitos. Además, cuando me gusta, digo, me encanta de mi madre. De mi madre. Entonces, pues bueno, a la cintura, lo que decíamos en la muñeca también lo estoy viendo muchísimo. Además, en verano, como que en la muñeca pega mucho, ¿no? Yo ahora hago pulseritas, sí, 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 muchas pulseras o el pañuelo entero, con lo cual, bueno, pues el pañuelo nos va a dar mucho, mucho, mucho. Bueno, puede ser una bandana, puede ser un pañuelo como este, un poco más, bueno, pues en otros colores, más sí, alegre a lo sí, mejor. Sí, no hace sí, falta que sea la bandana. Que parecemos scouts, ¿no? Aunque a mí me gusta de reconocer. Un total look en vaquero, otra vez la cazadora vaquera, bueno, pues la podemos combinar como veíamos antes con blanco, camisa blanca y falda blanca. Con ese bolso podía ir pues en ropa interior. Ya da igual, ¿no? Ya va vestida, ya va, ya va, ya va, ya va. Y los vaqueros que llevaba, con lo cual, bueno, ahí es todo como básico, cazadora y pantalón, las dos cosas básicas, básicas en el vídeo. Bueno, pues otra vez la camisa shorts blanca, los shorts, otra vez, vaquero. Vaqueros. Es que ya te digo que hay mucha gente que el short vaquero lo considera un básico, sobre todo para verano, con lo cual... A mí me encantan las sandalias. Las super alpargatas con un montón de cosas. Se va súper cómoda. Sí, eso sí, muy... mucho más que los tacones. Que tenemos que decir a la audiencia, por favor, cuando nos ven con esos taconazos, que no digan, esta chica se va a caer de ahí. No, porque si llevamos mucha plataforma, vamos cómodas, realmente. Se compensa, se compensa. Sí, 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 sí. Es que lo quería decir. Sí, sí, lo quería decir. He utilizado en nosotras, pero quería decirlo yo. No, sí que es verdad, la pequeña plataforma que hay claro, delante ayuda muchísimo. Muchísimo, sí, muchísimo, muchísimo. No será lo más fino. No, pero hay cosas para las que no pegan, ¿no? Pero bueno, pero sí que ayuda, sí que ayuda, ayuda. Sí. Luego, por ejemplo, eso, el pantalón vaquero con una blusa y una chaqueta un poco más especial. Es que nos podemos vestir con básicos perfectamente y darle un toque un poco diferenciador, pues con un bolso como veíamos antes o con esta chaqueta que es un poco más diferente. Pero vamos, al final el look no es nada complicado y todas estas personas que estamos viendo son bloggers, instagramers, gente que se dedica a la moda y mirad cómo visten, o sea, tienen mucho estilo, o sea, yo creo que eso también lo tienen muy cultivado, sí, ¿no? Sí, el estilo. Sí. Pero mira, por ejemplo, una cazadora vaquera se puede combinar con un look un poco más elegante y rebajarlo, ¿no? Con esa cazadora vaquera, queda como un poco más tranquilo. Sí, sí, un poco más desenfadado, sí. Y luego, por ejemplo, yo hablaba de la chaqueta verde militar, pero también lo puedes trasladar a jerseys o a parkas, o sea, a todo tipo de prendas, porque el verde militar también se ha metido en nuestro armario totalmente y es un básico en color, ¿no? El rosa también, rosa, muchísimo. Cuarzo. Sí, rosa cuarzo, ¿no? Sí. El color de este 2016, como decíamos antes, que también pues es también un comodín y queda muy bonito, ¿eh? El rosa combinado con cualquiera básico, con cualquier color básico, con negro, con vaquero, con blanco, queda bien con todo. Con lo cual, mira, estamos viendo la bandana en el cuello todo el rato. Y aquí va, o sea, realmente el toque un poco así distinto es la bandana roja, sí, porque sí, el resto sí, son básicos. Sí. La camiseta de rayas, pues otra vez, o jersey finito, también otra vez la bandana, que queda súper bonita, si os fijáis con las rayas marineras, queda bueno, como bueno, claro, bueno, muy me voy a poner la bandana, muy elegante, ya. La, la cazadora de cuero negra, que bueno, ahora todavía que todavía está se refrescando, poner, sí, se puede poner, y también se está viendo mucho con las capuchas sacadas por detrás, con sudaderas sacadas por detrás. Un toque detrás deportivo, ¿no? Sí.
con la capucha. Y luego, pues a lo mejor la cazadora de cuero, que yo creo que lo hemos comentado en algún programa, el ponerlo en looks más arreglados, a lo mejor de bodas o tal, bueno, pues das ahí un toque rompedor, ¿no? Con la, sí, con la cazadora de cuero una negra. Ruptura. Sí, sí, es como, bueno, pues un poco distinto, ¿no? Sales hasta un poco tules, de lo establecido. ¿Eh? Sí, sí, con tul me gusta un montón. Otra vez la cazadora de cuero con básicos, este es como un poco más deportivo, queda bien con toda la... A mí la cazadora de cuero al principio de temporada no tenía ninguna, ahora tengo dos y estoy encantada porque pega con todo. El color gris, que a mí también me parece un color comodín para cualquier temporada, porque pega bien con todo. Y vamos, vestidas con básicos todo el rato. El gris siempre se lleva, el que no se lleva es que es un poco más feo. Yo como fui de marrón de pequeña en el cole, pues es que no, a mí el marrón no me gusta, ¿no? Es un color que es marrón, me gusta, no me siento a gusto con él, ¿verdad? Ay, el marrón, qué difícil. ¿A ti te pasa con el marrón? A mí me pasa con el azul marino, que hay veces que no me veo también por el uniforme del cole. Yo creo que eso es así, se te queda ahí metido en la cabeza. Marrón. El marrón es uno de los colores más complicados de que sienten bien y de combinar, además. O sea, así como el blanco y el negro parece que se adaptan a todo, incluso el gris que se adapta a todos los colores, el marrón es que con qué lo combinas, claro, que quede bien. Nada, con un beige. ¿Con qué lo combinas? Con el rojo hay veces que queda bien, pero, sí, pero y luego hay marrones pero muy feos. De, claro, del, es que hay marrones muy feos. De la tonalidad, sí, del, sí, marrón, sí, sí, ¿eh? Sí, es complicado. Es un poquito color hábito. Complicado. Marrón hábito es, tiene lo suyo. Bueno, pues has dado millones de posibilidades montón, y de fotografías. Todo con básicos para y, que en casa puedan estar. Yo sé además que es que hacen fotografías muchas veces. Sí. Algunos looks de los que nos traes al programa. Gracias, Teresa. Un placer. Nos vemos. Prontito. Pronto, pronto. Que se te pase también. Tus sí, males, yo también estoy catarros. Un poco de la garganta. Hoy el plató, que vamos a acabar tú y yo. ¿Cómo mañana estamos hoy, por favor? Bueno, hay no, ¿eh? No, cúrense todos. Nuestra escritora que ha venido de aquella manera, Teresa también nos lo confesaba. Bueno, pues que estamos así. Que es que el tiempo pues es lo que nos acompaña. Que Beatriz, mañana más. Mañana más y mejor. Mañana ya es. Mañana es jueves. Jueves. Mañana o viene jueves, la, como dicen el estreno algunos de la cartelera. Vamos a hablar del tiempo. El tiempo, meteorología, tiempo, por favor. Claro. A ver cómo va a ser este fin de semana, que creo que a partir del jueves ya hace un poquito mejor, ¿a ¿no? partir de mañana? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, esperemos que el fin de semana respete. Te tomamos la palabra. Le vamos a nos lo contará Andrés mañana, no sé. No sé si se atreverá a entrar en plató mañana Andrés, nuestro querido hombre del tiempo. Bueno, que mañana más contenidos, estaremos aquí puntuales a la cita, en torno a las 4:30 en directo. Que sean felices.